quiero bates. ¿Qué vida de chirinoleras? ¿Cómo tratan a esta majestuosa vida? Este día que faltan 19 suscriptores para los 325, les traigo un tutorial de Tukpul. Se llama Perdido en la Botella. Y me la pidió un gran amigo, se llama Jesús Hernández, la semana pasada. Ahí está el canalito para ti y para todas las personas que les puede ayudar esta canción. Okay. Esta melodía solo tiene dos tonos. Okay. Ay, también para un compadrito que me la pidió, si le dicen Paulo o Pulo, Paulo, Pulo, no me acuerdo. Esta canción tiene dos tonos. Está en la menor séptimo. Entonces, tiene la menor séptimo y mi séptimo. Para los que no sabemos cómo se realiza ese tono, ese acorde más bien, la menor séptimo, segunda cuerda, primer traste, dedo índice, dedo del medio, cuarta cuerda, segundo traste, ok, ese es la menor séptimo, ok, y mi séptimo, solamente subimos los dedos. Okay. Este va a quedar en la tercera cuerda, primer traste. Y este dedo del medio, quinta cuerda, segundo traste. Okay. La menor séptimo y mi séptimo. Okay. Va a ser así la melodía, nada más. Super sencilla. Aprovecho para que cheque mi canal alterno, se llama Chirinoleras Parker Apodacalipsis. Ok, espero y les agrade. Sin más preámbulo, comenzamos. La primera nota musical es la paciencia. Voy a leer poquito la melodía para que vean y se den una idea de cómo es todo el riff que acompaña la canción. Ok, y después lo explico lentamente. 3, 2. Que te fuiste, me la paso de parranda, no salgo de la cantina, a veces no llego a la casa, no me da ni cruda, donde tomo todos los días y la otra vez me encerró los polis. Cantinero, sírvame otra por favor, que esa ingrata me causó un grande dolor. Cantinero, sírvame otra por favor. De varias botellas ando perdiendo el control, solo una más para olvidar, solo una botella más. Ok, así va a ser toda la melodía. Les voy a enseñar el bajeo, que es primordial. El rasgueo, en unos momentos les enseño, porque es secundario. Empezamos en la menor séptimo. Una idea, ahí va. Ok.
Empezamos en la menor séptimo, la quinta cuerda al aire y su respectivo rasgueo. Y luego la cuarta cuerda y su rasgueo. Y luego otra vez la quinta cuerda al aire y su rasgueo. Son tres, ¿ok? Es arriba, abajo y arriba. One more time. Arriba, abajo y arriba. Sin púa, ahí va. Arriba, abajo y arriba. Ok, son tres bajeos. Es arriba, abajo y arriba. Ya que tenemos eso, vamos a utilizar el dedo meñique o este dedo, como quieran, para pasarnos a mi séptimo. Vamos a hacer esto. Ok, es. Otra vez. Tercer traste, cuarta cuerda. Segundo traste, cuarta cuerda. Y nos subimos un traste, nos subimos una cuerda en el mismo traste. Ok, aquí vamos a caer a mi séptimo. Ok, desde el principio, en la menor séptimo. Arriba, abajo, arriba. Ok, one more time. Arriba, abajo, arriba, adornito. Ok, y acá también cuando caemos en mi menor, mi séptimo, perdón, con su respectivo rasgueo. One more time. Abajo, arriba. Aquí ya es mi séptimo. Ahí va despacito. One more time. Okay. Y ya que estemos ahí en mi séptimo, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a bajear otra vez en la quinta cuerda y el rasgueo correspondiente. Ok, a ver, ahí va. Quinta cuerda y quinta cuerda. O sea, son dos veces. Ok, chéquense otra vez. Quinta, quinta. Dos veces. One more time. Dos veces. ¿Sí capearon? No. Quinta, quinta. Y después de esa, nos vamos a la sexta cuerda al aire y su respectivo rasgueo. El rasgueo lo pueden hacer desde la cuarta cuerda hacia abajo. Ahí va. Quinta, quinta, sexta. One more time. Quinta, quinta, sexta. Última vez. Quinta, quinta, sexta. Ok, super fácil. Quinta, quinta, sexta. Ya que hagamos eso, va a ser al aire. Ok, al aire
Y traste número 3. Okay. Y ya vamos a empezar el ciclo de nuevo. La quinta al aire. Okay. A ver, ¿cómo nos va a quedar? Quinta, quinta, sexta. Okay. Otra vez. Okay. Este se tiene que hacer con el meñique. Con el meñique o con este dedo. Quinta cuerda, quinta cuerda, sexta. Y empezamos el ciclo. One more time. Quinta cuerda, sexta. Y empezamos el ciclo. Ahí va. Quinta cuerda, sexta. Quinta cuerda, sexta cuerda. Que tengamos arraigado lo que acabamos de aprender, esto ok, vamos a ver el rasgueo. No va a ser solamente para abajo, va a ser para abajo y para arriba, pero como que introduciendo la púa en las cuerdas. Para que se escuche así. Ok. Ok, a ver, un cáliz. 3, 2. ¿Vieron el rasgueo? Y como que medio lentito. ¿Sí? ¿Ok? Súper fácil. Y ya para finalizar, vamos a hacer lo siguiente. Más o menos así. Y se termina. ¿Ok? ¿Cómo se hace?
quinto traste, segunda cuerda, séptimo traste, quinta cuerda. Así. Los dos. Simultáneamente. Y nos vamos a adelantar un traste y nos regresamos. ¿Ok? Es. Y luego. ¿Ok? Ya va. Pero cuando iniciemos, vamos a tocar quinta, segunda y primera cuerda al aire. Mire. Ya va. ¿Ok? Para que se escuche así. ¿Ok? Y después de ahí, quinto traste, la tercera cuerda y la cuarta cuerda. ¿Ok? Vamos a tocar simultáneamente estos dos, cuarta y tercera. Y nos vamos a deslizar del traste quinto hasta el séptimo. Y de aquí hasta el noveno. ¿Ok? Ahí va desde el principio. Séptimo y noveno. ¿Ok? One more time. Otra vez. Y la otra parte es básicamente lo mismo, nada más que empezamos así. Y de aquí nos regresamos a quinto. Quinto traste. Y cuarto traste. Y terminamos ahí. ¿Ok? La segunda parte es esta. Nos regresamos. Y termina. ¿Ok? Esto no va a quedar así. Después de tantas botellas, solo una decide más. Ahí va. Hasta el noveno. Y última vez. Y nos regresamos. ¿Ok? Y se llamaba Perdido en la Botella. Y concluimos este gran tutorial de este poema de amor. Cualquier duda, me lo hacen saber en los comentarios para pasarles la canción completa por WhatsApp. Y cualquier canción que gusten y les pueda ayudar, con gusto estoy para servirles. ¡Aush! La música aritmética del sonido, proponiendo una sociedad integral, donde antes de ser física es espiritual. ¡Aush! Hasta entonces, los veo en misa.